joan den urteko urrian e, pixka bat esan genuen egin genituen lehenengo adierazpenak eta aurkeztu genituen aurkeztu genuen bidegiren egoera erreala eta orduan bueno, guk esan genuen aurreko leialdian egiten zan e, bueno, e, relato horrekin ez geundela bat eta honek gaur erakusten digu erabat e, zuzen genbiltzala. E, etzala, etzala, ba, egia egiten zan errelatu hori. Hau da, trafikoak jetxi geisten dira krisiaren ondorioz, Alfredo esan duen bezala, baina hala ere, naiz eta trafikoa jetxi, hala ere, ratioak, e, bankuek es, e, eskatzen diguten ratioak, gainetik egon dira beti. Ez orain bakarrik, baizik eta aurreko legaldi osoan. Hau oso garrantzitsua da, eh argi argi ustea, ez? Datuek e, horrelaxe esaten dute. Gaitasun handiko azpigitura hoiek ezingo lirateke e, diputazioko diputazioko aurrekontuetatik egin. Azpigitura hoiek hor daude, eginak daude. Antzola Bergara zatia ezik, beste guztiak eginak daude. Eta diru hori ez da zulo batera zulo mm, ezertarako balio ez duen zulo batera joan baizik eta eraikitzera eta gipuzkoa horrekatzera eta eginda daude esan bezala. Gero em, beste alde batetik baita ere bidegiren bitartez lortzen duguna da kanpoko trafikoek ere gipuzkoako gaitasun handiko errepide hauetan aportatzea, aportazio egitea. Es eh, bacarric, guipuzco a recordencia, visigueta campota requere, ordencia, gaitas unaundico, repideauec. Verás, eh, eh, bideguir en heredua, oso garriada, Y, a coforu al en El resultado del ejercicio, es decir, si nosotros cogemos los ingresos ordinarios, que son los que vienen del peaje, más los, las estaciones de servicio, ¿Eh? Eso le llamaríamos ingresos ordinarios, ingresos de explotación, y le restamos los gastos ordinarios, los gastos de operadora y los gastos de mantenimiento ordinario, nos da un resultado. Bueno, si nosotros dividimos la deuda entre ese resultado, nos da la capacidad que tenemos de hacer frente a la deuda. Bueno, el 2015, el dato arrojado del 2015, dice que Videgui ha mejorado en un 13,13%. 13 su capacidad de hacer frente a la deuda. ¿Mm? Entonces, esto es una buenísimo, un, buenísimo, un buenísimo dato. Bien, en cuanto, a los ingresos, ¿eh? en cuanto a los ingresos, destacar, luego veremos en una gráfica, que desde el 2013, 2014, 2015 los tráficos vienen creciendo. ¿eh? Y concretamente, entre el 2014 y el 2015, los tráficos han aumentado un 3,91%. ¿eh? En ese periodo. Bien. Y si hablamos de ingresos, de ingresos provenientes de la explotación, es decir, los del tráfico más las estaciones de servicio, los ingresos han aumentado en un 8,5%. Bueno, yo creo que está muy claro, ¿no? eh, a dónde queremos llegar con, esta, con este gráfico. En la legislatura anterior se ha dicho. Se hablaba incluso de, 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 de quiebra inminente de Videgui en 2015-2016, pero sin embargo la realidad pone cada cosa en su sitio. Y lo que estamos viendo hoy aquí es que en, en el periodo 2011-2015 siempre ha tenido Videgui un equilibrio económico-financiero estable. Es decir, aunque ha habido una bajada de tráficos eh, por cuestiones de. por influencia de la propia crisis, el ratio de cobertura de la deuda, el ratio que nos exigía la banca después de pagar las amortizaciones, ha estado siempre por encima de lo exigido en el contrato. Es decir, nunca ha habido problemas económicos financieros, nunca ha habido tensiones importantes en Videgui ni en la legislatura anterior ni en la actualidad, como vemos claramente en, en los datos que, hemos, que os hemos plasmado aquí. Desde luego, ahora los tráficos están en alza, la situación todavía va mejorando, pero queremos que quede muy claro... Que esta situación no es nueva, sino que la situación de bonanza, la situación de equilibrio financiero, económico-financiero de Videgui ha sido siempre buena, también en la legislatura anterior. Quiero resaltar que Videgui se creó para construir las carreteras de alta capacidad y, y gestionarlas con, con el peaje, con sus propios recursos con los, los recursos generados eh, propios, construyó el segundo cinturón, construyó la AP1, algunos tramos de la AP1 y la GI632. Eh, sin la participación, sin el modelo BIDEGI, esto no hubiese sido posible, no hubiésemos tenido estas infraestructuras a día de hoy. ¿Por qué? Porque el, el presupuesto de la Diputación no tiene capacidad para hacer frente. A, estas, a estos costes, a estas infraestructuras. Por lo tanto, las tenemos ahí, están construidas, ese dinero que se le debe a los bancos y hay que ir pagándolo como pagamos nuestra casa, nuestro coche o nuestros gastos cuando pedimos un préstamo, eh, la, eh, los estamos pagando, pero ese dinero no se ha metido en un saco, no se ha metido en un agujero, no hay un agujero. Las carreteras están construidas están ahí. Y esa red de carreteras es la que beneficia a todos los guipuzcoanos y la que soporta un tráfico también internacional, teniendo en cuenta que es un territorio de paso. Y, por supuesto, eh, otra de las, otro de los motivos para crear Videgui era que estas infraestructuras no las tenían que construir solamente los guipuzcoanos con sus recursos, sino también tenían que aportar los tráficos de paso. ¿eh? El modelo Videgui permite que los tráficos, todos los tráficos de paso eh, invier, bueno, eh, aporten a esa inversión que se ha hecho en carreteras de alta capacidad.